Y ponemos a grabar. Perfecto. Bien, jovencitos, nos habíamos quedado en pendiente, ¿no? Un ejercicio pendiente por acá, miren. Y habíamos este, repasado justamente algo muy importante acerca de algunas propiedades. Esto se va a ver más adelante, pero te, te adelanto un poquito, ¿no? Algunas propiedades muy importantes de la parte de la radicación que debo tener en cuenta en esta parte, miren. Eh, acá me dicen lo siguiente, ¿no? Eh, si yo tengo un índice par de una cantidad positiva o de repente un índice impar, también de una cantidad positiva, en conclusión, profesor, si adentro de la raíz es positivo y afuera es par o de repente impar, no hay problema. El resultado a obtener será siempre positivo, ¿correcto? Será siempre positivo. Aquí hay que tener cuidado un poco. Mira, si tienes adentro de la raíz una cantidad negativa, pero afuera en el índice es una cantidad, mira, impar, el resultado es negativo. Repito esta parte. Si dentro de la raíz tienes una cantidad, mira, negativa, y afuera el índice es una cantidad impar, Afuera, profesor, el resultado debe ser negativo. ¿De acuerdo? Negativo. Por ejemplo, mira rapidita. Si yo tengo la raíz cúbica de menos 8, profe, ¿eso se puede calcular? Claro que sí. La respuesta es menos 2. Si usted multiplica tres veces menos 2, le debe dar menos 8. Vamos a ver, profe. 2 por 2. Por 2, a ah, eso me va a dar 8, ¿verdad? Eso me va a dar 8. Cuidado con tus signos. Menos por menos, hasta ahí me da más. Cuidado con este menos. Ah, profesor, al final mire, más por ese menos, eso me resulta menos. Mira, ¿te das cuenta? Ah, profesor, mire por acá, tiene razón. Sale menos 8. Entonces, la respuesta a la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Y con eso que estamos comprobando, profesor, mira, índice impar, cantidad negativa, el resultado también es negativo. Es lo que te dice, mira esta propiedad. ¿De acuerdo? Es lo que te indica, mira esa propiedad. Ahora, debes tener bastante cuidado con este caso. Y es más, yo les pediría a ustedes que se aprendan este caso mira, y lo tengan bien presente. Cuidado. Si el índice es par, cuando digo par me refiero a la raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, en fin. Y adentro tengo una cantidad negativa, chicos, eso en los reales, que es el conjunto que estamos trabajando ahora, no existe. ¿De acuerdo? Eso en los reales no existe. Profe, ¿qué son los reales? Son todos los números que conocemos, ¿de acuerdo? Todos los números que conocemos. Por ejemplo, los primeros números que todos aprendemos, con los que aprendemos a contar, con los que conocemos los números, son los números naturales, los que aprendiste, ¿no? Inicial en el kinder, ¿correcto? Los naturales. Ahí está el 0, 1, 2, 3, 4 y hasta el infinito, ¿correcto? Luego conociste a los enteros. Te enteraste que hay números positivos y negativos, ¿cierto? Luego conociste a los racionales, las llamadas fracciones, ¿correcto? Un medio, menos tres cuartos y todo ello. Luego existe otro conjunto numérico aparte. Llamado al conjunto de los irracionales. Profe, ¿por qué esta parte? Bueno, los irracionales son aquellos decimales infinitos que no guardan ningún patrón. Ahí está, por ejemplo, la raíz de 3, está la raíz de 2, está el conocido número pi o el número de oro, ¿no? el épsilon, ahí está, y otros muchos más decimales. ¿De acuerdo? Ahí se encuentran en los irracionales. Pero profesor, ¿quién encierra a todos estos números? Justamente lo que te acabo de decir, los números reales. Pero profesor, esto no existe entonces acá. No, en los reales una cantidad negativa con índice par no existe. ¿Dónde existe? En otro conjunto de números llamado el conjunto de los números complejos, así se llama. Los números complejos. Profe, ahí sí existe la raíz cuadrada de repente de menos uno, la raíz cuadrada, mira, de menos tres. Ahí sí existe ese radical que indicó acá. Sí, ahí sí existe. Ahí lo vas a trabajar. Pero por el momento, nosotros nos quedamos con él. Él todavía no. ¿De acuerdo? Todavía no vamos a trabajar ese conjunto. Es un conjunto muy grande donde tiene sus propias reglas para sumar, para restar, multiplicar y dividir. ¿De acuerdo? Tiene sus propias reglas. No es a lo que estamos acostumbrados. A. Tiene sus propias reglas para hacerlo. Es otro conjunto. ¿De acuerdo? Otro conjunto. Bien, ahora que hemos eh, aprendido ello, mira, acá me hacen una preguntita, ¿no? Una preguntita bien simpática, mira. Tengo menos 4 elevado a la 1 medio. Por ahí se comentó, profesor, el exponente fraccionario lo puedo convertir a, a radical, perdón, a radical. Esto se convierte en raíz cuadrada de menos 4. Mira, esto de acá se convierte en raíz cuadrada de menos 4. Me acerco acá, mira. Estamos aquí, muchachos. Esto de acá, profesor, yo lo voy a convertir a esto de acá. Claro, se convierte, ¿no? Ahí está, lo hemos convertido. Pero, profesor, el ejercicio me dice que eso sale menos 2. O sea que acá, profesor, eso debe darme también a mí menos 2, profe. Y dígame, eso sale menos 2. Mira, a ver, analicemos. Índice es 2, ¿no? Raíz cuadrada. Cantidad negativa. Profe, me acaba de decir usted que si tengo un índice par de una cantidad negativa, ¿qué sucede con eso? No existe. Claro, no, no existe. Profe, pero acá en el problema, mira, raíz cuadrada de menos cuatro me dice que es menos dos. Profe, si la teoría me dice que eso no existe, ¿por qué me da una respuesta? Bueno, te da una respuesta porque eso es falso. ¿De acuerdo? Eso es falso. Esto todavía no existe. ¿De acuerdo? Eso no existe. Eso es Falso, muchachos, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está. Esto todavía no existe, pero nosotros, o sea, cuidado, eso no existe, ¿de acuerdo? Estos dos casos lo habíamos indicado que usted me puede apoyar con la solución. Veamos si de repente alguno lo ha revisado. Si no, no hay problema, lo vamos a revisar en clase, pero sería excelente que lo haya revisado. Chicos, miren, acá tengo la segunda, mira la segunda: 2 elevado a la 0. El problema me dice: ¿Sale cero? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué opina? Falso, profesor. Todo número elevado a la cero es uno. Muy bien. ¿Cuánto debió ser la respuesta correcta? Uno. 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 Muy bien. En consecuencia, profesor, eso también es falso. Muy bien, chicos. Excelente. Perfecto. Profe, el siguiente, mire, 2 elevado a la 3, profesor, mire, 2 elevado a la 3. Antes respondíamos así, ¿no? Cuando no sabíamos, mira, 2 a la 3, profe, eso es 6. Pero ahora usted ya sabe ya. ¿Cuánto sale 2 a la 3 o 2 al cubo? 8. Ocho, ocho. 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 Ocho, ocho. Pero, profe, acá dice que sale 6. ¿Qué cosa ha pasado? ¿Qué cosa han pensado que pasa acá, profesor? Profesor, han multiplicado la base con el exponente. Claro, ¿no? Han pensado que se multiplica la base y el exponente. Pero usted ya sabe que eso no se hace. Correcto, muy bien. Eso sale 8. Pero acá dice, profesor, que sale 2 a la 3 igual a 6. Bueno, eso es totalmente falso. ¿De acuerdo? Eso Entonces, es. Abajo la C. Perfecto, ¿no? Muy bien, profesor. Ahí sale la letra C, profesor. Perfecto. Muy bien, muchachos. Muy bien. Esta parte de acá, jóvenes, aprovechando que tenemos ahí espacio, lo voy a colocar más aquí, ¿ya? Creo que fue mucho, no hay problema. Ahí está, perfecto. Muy bien, jóvenes, excelente. ¿Alguna pregunta para esta parte, chicos? ¿Alguna cosa que de repente no se haya entendido por ahí? Para ir todo Todo está bien, muchachos. ¿Alguien que tenga alguna duda quizás? Con confianza, chicos. Muy bien, muy bien. Si no hay consultas, no hay problema, pero si tienes alguna, házmelo saber, por favor. Mira, el ejercicio 4. El ejercicio 4, chicos, tenemos algunas formas de desarrollarlo, ¿de acuerdo? Primero que nada, vamos a tener presente algo por acá. Ten en cuenta, ¿de acuerdo? Ten en cuenta. Nuestra siguiente clase va a ser sobre radicales, ¿de acuerdo? Raíces, vamos a trabajar con raíces. Te adelanto un poquito algunas propiedades. Escúchame. Cuando trabajemos raíces, yo les voy a combinar potenciación con las raíces. Profe, o sea, me va a colocar ejemplos combinados. Claro, por ejemplo, de la siguiente manera. Mira, si yo tengo la raíz enésima de A, por ejemplo, ¿no? un número cualquiera, un número A. Pero mira, profe, usted dijo que me va a combinar potencias. Sí. A esa raíz, mira, escúchame, yo lo voy a elevar a la M. Profe, mire, el exponente está afuera de la raíz. Tienes razón. Pero te comento algo. Mira, escúchame. Esa M que está de exponente afuera puede estar también donde, profe? Adentro. Adentro. Adentro, adentro. Es igual. Adentro, profesor, eso es Muy igual. Bien. Claro, no son iguales. Y por ahí en la parte de introducción lo vimos, ¿verdad? Mira, esos dos son iguales. Ahora, lo que quiero que me aprendas es lo siguiente. Si a ti te dan un radical de esta forma, mira, un radical de esta manera, usted puede convertirlo de una base a un exponente. Profe, ¿de verdad? Claro. ¿Quién sería la base, profe? Ah, la base sería A. Profe, y el exponente, A ah, el exponente, mira las posiciones, por favor. Sería exponente arriba, y, el índice y la base. Índice. Índice abajo. Profe, ¿y si me equivoco? Sencillo. Ten en tu mente esta imagen. Nunca te olvides de esta imagen y en tu cabecita también te preguntas ¿Quién está más arriba, el exponente o el índice? ¿Quién está más arriba, profesor? El exponente. Ah, como el exponente, el exponente. está arriba, tiene que quedarse arriba. Arriba. El abajo, y el índice abajo. está abajo, ah, que se quede abajo. Así te puedes recordar. No te olvides esta imagen, mira, no te olvides. Profe, esta propiedad, si tengo una fracción. ¿Lo puedo regresar, profe, a una raíz? Claro, puedes retroceder. Pues, Hemos uh -huh. dicho que debes avanzar y debes retroceder. Hacer los dos casos. ¿De acuerdo? Los dos casos. Muchachos, uh -huh. en forma práctica, mira, en forma práctica, yo quiero que recuerdes algo. Chicos, si yo tengo un número elevado, escúchame bien, a la un medio, mira, 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 un número a la un medio, eso se convierte. Raíz cuadrado de año. Sí, claro, ¿no? Profe, el exponente acá es un medio, o sea, uno sobre 2. ¿Ese uno, profesor, dónde está? Está arriba. Eh, ¿Qué este significa eso? Que es exponente, mira, es exponente. O sea, acá se sobreentiende que está uno. Y el dos. Ah, está acá, ¿no? Claro. Pero como es 2, se sobreentiende. Sobreentiende. Claro. Sí, profe, ¿y qué pasaría, profesor, si tengo A a la un tercio? Igualito, hijo. ¿Cómo sería? Eso es igual ¿Sí. A la raíz cúbica de A de Claro, ¿no? Profe, ¿y si fuera un cuarto? ¿Ya entendiste la secuencia? Raíz no, 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 sí, cuarta no, 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 no. de Así podemos continuar, profe, por los siglos de los siglos. Amén, profesor. Claro que sí. Así puedes continuar. Ahora que has aprendido eso, tenlo en cuenta, por favor. Me vas a ayudar con estos resultados. Jovencitos, atención. Mira, acá tengo 27 elevado a la 3, elevado a la menos 1. Aquí aprovecho para darte una propiedad que va a cambiar tu vida. ¿Cómo así, profesor? ¿De verdad? Mira, ten en cuenta, por favor, bastante esta propiedad. Escúchame. Si yo tengo una base elevado a la M, otra vez mira, elevado a la N, otra vez mira, elevado a la P. Y mira, voy a colocarte el, los mismos ejemplos, mira, los mismos datos, escúchame, ¿ah? ¿eh? Usted me va a decir cuál es la diferencia, ¿de acuerdo? Mira, elevado a la M, elevado a la N y elevado a la P. Si te das cuenta, el mismo a, el mismo exponente m y p, mira, igualito. Quiero que observes este caso de arriba y este caso de abajo y me digas cuál es la diferencia que ves entre los sí, dos. Eh, el de arriba no tiene paréntesis, el de, el de abajo y el de arriba, sí. el de arriba tiene paréntesis y el de abajo sí. Muy bien. Los, los exponentes no Entonces, afectan a la a, solo a los otros exponentes. Claro, ¿no? Ahí tenemos la primera característica, muchachos, y lo han hecho muy bien, los felicito. Es el exponente. Por favor, mire el desarrollo. Como ustedes han dicho bien, acá la principal diferencia entre los dos es que él no tiene paréntesis, profe, y él sí. Profe, ¿cómo se resuelven estos dos ejercicios? Mira cada vez que tengas una base elevado a un exponente a otro exponente a otro exponente mira así seguidito ¿eh? cómo se trabaja eso profesor vas a trabajarlo de arriba hacia abajo mira de arriba hacia abajo profe no entiendo tranquilo mira primero vas a trabajar los dos últimos numeritos mira los dos últimos ¿eh? ya profe imagínate que sale de repente ese resultado me sale x, mira, por ejemplo, ¿eh? sale x. O sea, profesor, n elevado a la p me sale x. Claro, por ejemplo, sale x. Ya, profe, ¿cómo queda el ejercicio? Sale la misma base. Profe, ¿qué exponente queda ahí? ¿A qué exponente no toqué? Al m, ponle su m. Profe, ¿y cuánto me salió este resultado? ¿Lo sigo colocando? No, pues hijo, si ya lo resolviste, ¿cuánto te salió? X. Allá, ah, muy bien. Mira. Ahí está, elevado m a la x. Profe, pero sigue todavía, mire, base, exponente, exponente. Si tú ves que eso continúa, otra vez, ¿qué cosa otra vez, profe? De arriba hacia abajo. Vuelves a trabajar con ellos dos, mira, regresas a trabajar con ellos dos. Profe, o sea, voy a resolver cuánto vale m elevado a la x. A la x. Claro, ¿no? Lo resuelves. Profe, imagínese que vale y, ya vale y, listo, muy bien. ¿Cómo queda, profe? Sale la misma base. E a la ¿Y a cuánto lo vas a elevar? ¿Cuánto te salió todo? Y y listo. Ahí si se puede lo resuelves o si no lo dejas ahí como está. Pero mira el procedimiento la forma, que tienes que hacer. Adelante, adelante. No, pero un ejemplo con números para que quede claro. ¿Está bien? Un ejemplo con números para este caso. Mira, escúchame bien. Eh, por ejemplo, a ver, yo tengo por acá, a ver, jovencitos, el número 8. Mira, el número 8. Ahí está. Eh, tengo por acá de repente, ¿no? Eh, a ver. Eh, el 3 y eso elevado a la menos uno. Mira. Mira. O oh, no, menos uno. Tres. Acá pongo de repente 0 y acá pongo 2. Mira. Profe, mire. Base, exponente, exponente y exponente. Ah, mire, profe. El profesor me ha dicho que debo comenzar de arriba hacia abajo. ¿no? De arriba hacia abajo. Mira, o sea, profesor, trabajamos primero ellos dos. Claro, primero ellos dos. Mira, ¿cuánto sale, profe? 2 elevado a la 0. ¿Cuántos esos, muchachos? ¿Cero? No, problema. ¿Cuántas cero. veces? Escúchame, escúchame, escúchame. La base y exponente. ¿A quién le debo hacer caso? ¿A la base o al exponente? Al exponente. Cero. Cero. Al, cero. Cero. Cero cero. al cero. exponente. Ya exponente. Al exponente. ¿Qué te ordena el exponente? ¿Cuántas veces se va a multiplicar el cero? ¿Cuántas veces? Dos. Dos. Cero. ¿Cero por cero cuánto es? Cero. cero. Mira, cero, ¿ah? ¿eh? Profe, ¿cómo quedaría el ejercicio? Así, hijo, mira. Ocho. ¿Tocaste a ese tres? No, profe, todavía. Ya, ponle tres. Profe, ¿y cuánto me salió cero a la dos? ¿A eso te salió? Cero. Ponle cero. su cero, ponle su cero. Mira. Cero, el resultado. Profe, todavía tengo base, exponente, exponente. ¿Otra vez? ¿De arriba hacia? es a cero, cero. ¿Otra vez, mira? Pésalo, otra vez. Cero. Por acá, mira. Uno, perdón. Escucho, mira. Acá sería. Voy a resolver ahora ellos dos. Los dos últimos siempre. 3 elevado a la 0. ¿Cuánto sale eso? Uno. Una, Uno. Oh, profe. Uno. No. copiando la base. Pero esa base ahora, ¿cuánto está elevado? A la 1. A la 1. Y 8 a la 1 me da simplemente. Ocho. Ocho. Se acabó el ejercicio. Así tienes que trabajarlo, hijo. ¿De acuerdo? Así lo tienes que sí, trabajar, de arriba hacia abajo. ¿Un poquito más claro este caso? No, yo, sí, ya, yo, yo solamente le decía que, no podía, que ya no se podía resolver la cruz de los últimos, porque no sabíamos eh, lo que valía. Claro, ¿no? Pero ahora siempre vamos a colocar así, entonces, ejemplos con números en cada propiedad, ¿sí? Para que veamos qué sucede, ¿ya? Para que veamos qué sucede. Ahora, importante, vamos a decir también cómo se opera este caso qué pasaría profe si me encuentro mira son los mismos datos ahora las mismas letras pero profe él tiene paréntesis perfecto cada vez que tengas así con paréntesis dices sale la misma base a ah, profe sigue jugando con a pero profe qué pasa con m con n y con p con estos exponentes se multiplican. solamente los multiplicas y de acuerdo al resultado que salga, elevas a la. Profe, puede colocarnos un ejemplito, por supuesto. Pongo un año favorito de todos, mira, 2020. Elevado, mira, elevado, elevado a la 1, elevado a la 5, elevado a la 0. Profe, ¿qué cosa pongo de base a? Eh? Al 2020. Al 2020. 2020. ¿Y qué vas a hacer con 1 con 0? Vamos a multiplicar. Multiplicamos. Carlos. Listo. Profe, acá sale, mire la base: 2020. ¿Cuánto es 5 por 1 por 0? 0. profesor. Cero. cero. ¿Y cuánto es 2020 a la 0? 1. profesor. Uno. A, uno, a uno. uno. Todo número, uno. tranquila, no pasa nada. Todo número elevado a la cero siempre me da la unidad. Siempre y cuando ese número, quien no sea, quien no puede ser la base, hay una condición: cero. 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 Y la base cero. no puede ser cero. Pero, profe, 2020 no es cero, tienes toda la razón. Así que tranquilamente damos respuesta. Eso es uno. ¿De acuerdo? Mira, ¿cuál es la, la diferencia, por favor? En esta parte, ya, mucho cuidado. Cuando tú ves que tiene paréntesis, ah, simplemente voy a multiplicar, profe, los exponentes. Así, es. solamente. ¿Pero ya el, podemos tomar Por supuesto, permítame encoger, por favor, esta parte. Creo que lo he hecho muy grande. Lo voy a encoger, ya, para que le puedan tomar ahí su capturita. ¿Ya? De todas maneras, hoy les voy a mandar este material, o bueno, les van a hacer llegar este material, ¿de acuerdo? Así que van a tenerlo, no se preocupen, ¿ya? Les voy a hacer, le voy a convertir a PDF este material y se los voy a hacer llegar, ¿ya? Bueno, se los van a mandar por el grupo. Eh, bueno, ¿cómo es esta primera parte nada más? Ahí está, se puede ver ahí, se nota. Sí, profesor. Muy bien. No hay de qué. Muy bien. Ahora sí, con estas herramientas, porque cada propiedad que les damos, chicos, es una herramienta, ¿de acuerdo? Es un arma para ustedes. ¿Un arma para qué, profe? Para atacar a los problemas. Mira, acompáñame a resolver los problemas. Profe, mire, esta propiedad se me hace conocida, profe, mire, base, exponente y exponente. Base exponente y exponente, profe. Pero acá el último exponente es negativo, ¿no? Sí, pero olvídate un ratito del signo y mira la forma. Base exponente. Bueno, acá debe ser exponente acá arriba ya. Este menos uno lo voy a detachar para que no se confunda. Y acá es menos uno, ya. Menos uno, mira. Y acá también mira. Base, perdóname. Base exponente y exponente. Mira. Acá lo taché esto porque estaba muy cerca. Ya puede ser como se te puede entender como un dos. Menos uno, y eso no es así, ¿ya? Cuidado con esto. Eh, vamos a ver. Chicos, ¿en qué caso me encuentro? ¿En el primero o en el segundo? A ver, mira el ejercicio. ¿En qué caso ¿En primer estamos? Primer caso. ¿En, el en el primero. En el primero, porque el primero. no tiene paréntesis. Muy bien, no hay paréntesis. Mira, usted me va a ayudar. ¿eh? Recordemos, ¿qué pasa, muchachos? Mira, empiezo de arriba hacia abajo, ¿eh? de arriba hacia abajo, los dos últimos. ¿Qué pasaba cuando tengo un exponente negativo? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasaba? No arriba. Claro, ¿no? Así es, mira, 3 elevado a la menos 1. ¿Qué debo hacerle a la base? ¿Qué le pasa? A la, la base se tiene, se tiene que invertir. Se convierte en fracción. ¿En cuánto se convierte? Díctame su fracción. Vamos. En un, tercero, en un, tercio, un, tercio, un, tercio. un tercio. Muy bien. ¿Elevado a la cuánto? A la 1. A la 1. 1 positivo. A la 1 positivo. Pero como es 1, ¿le pongo el exponente o no hace falta que le ponga? Mira, es 1, ¿eh? No hace falta. No hace falta. No hace falta. O sea, profe, si tengo 3 a la menos 1, ¿de frente puedo decir que es un tercio? ¿Sí o no? ¿Qué opina usted? ¿Podemos decir eso o no? Sí. Sí, no hay ningún problema, profe. Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Mira, mira, mira lo que estamos haciendo, ¿ah? ¿eh? La base por mientras la dejamos igualito, profesor. Profe, ¿cuánto me dio esto? Ya me olvidé. ¿Cuánto te salió, hijo? Un tercio, profesor. Tercio. Listo. Eh, ya. Un tercio. Sigamos, sigamos. A más nueve. Nueve, nueve, nueve. Profe, mire. 9, acá 9, también 9, 9, 9. sale lo mismo. ¿Cuánto vale eso? Sería elevado a un medio. Es ¿sí? elevado a la menos un medio. A la 1 medio, sí. Dos elevado a la menos uno sería un medio. ¿Qué opinas? ¿Está bien o no está bien? Sí, ¿no? 36 36. 36 elevado a 1/2 Otra vez mira elevado ah, a 1/2, ¿no? Perfecto. Un miedo y luego 16 elevado a 1/4 un cuarto. Un cuarto. Estamos de acuerdo, 1 cuarto, Sí, sí ¿no? Sí, sí, sí. Un 1/4, un 1 perfecto. Acá te voy a pedir, hijo. Señoritas, miren. A elevado a 1/2 no te olvides, raíz cuadrada de frente. A elevado a la un tercio, de frente, raíz cúbica de A. A elevado a la un cuarto, raíz cuarta de A. Por la propiedad que hemos indicado arriba. Profe, ¿por qué es importante eso? Ah, mira, observa que te Entonces, ha quedado... Entonces sería acá. raíz de, de 27 más raíz cuadrada... Claro, 20, ¿no? Acá sería... Raíz, raíz cúbica de 7. quién? De... 20. 27. 27. ¿Y acá qué sería? Raíz, raíz cuadrada, cuadrada, raíz cúbica, raíz cuadrada. cuadrada. ¿Y acá? Más raíz cuadrada ah, la de, 36. de 36. Más la raíz cuarta de 4 de 16. de 16. Muy bien, claro que sí. Profe, ya murió el problema. El problema agoniza jóvenes, lo han atacado demasiado bien. Raíz cúbica de 27, muchachos, ¿cuánto sales? 3, profesor. 3. 3, 3. Profe, ¿por qué? 3, eh? ah, porque 3 n. al cubo me da cuánto? 20 y 17. ¿De, ¿De acuerdo? 7, 8. 8. Muy bien. Por eso es importante aprenderse, por favor, las potencias. ¿eh? Raíz cuadrada de 9. 3. 3. 3. 3. Raíz cuadrada de 36. 6. 6. 6. Sí. Cuidado acá. Raíz cuarta de 16. Dos. No, profesor. Dos. No, dos. dos. Profe, no me diga que solamente sumo y esa es la solución. Claro. M es igual a seis. M es igual a 14. Catorce. 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 Eso es todo, profesor. Eso es todo, muchachos. El problema cayó ante ustedes, jovencitos. Ahí está. ¿Cuál es mi clave, profesor? ¿Dónde está la solución? En la D. Ahí está tu respuesta. ¿De acuerdo? Ahí está la solución. Mira, ¿cómo, cómo es importante ¿no? conocer los casos? Si yo me conozco te los te casos. La por, la por supuesto. Por supuesto, ahí está. Ahí está, el paso a paso. Profesor. Adelante. Disculpe, tengo una duda, profesor. No entendí muy bien esa parte. Bueno, profesor, usted conoce tres sobre menos uno. ¿Cómo lo convierto a un tercio, profesor? ¿Qué proceso hace? Muy bien. Gracias por la pregunta. Vamos a repasarlo por acá. ¿Está bien? No hay ningún problema. No se queden con la duda. Gracias por la pregunta, jovencito. Vamos a ponerlo por acá a un costadito. Ahí está. Y nos acercamos. ¿De acuerdo? Nos acercamos. Esto es una propiedad, ¿de acuerdo? Lo hemos visto ya, mira. Una propiedad. Eh, el teorema me dice lo siguiente. Permítame copiarlo acá. ¿Está bien? Vamos a copiar acá el teorema. No hay ningún problema, jovencito. Teorema. Este teorema me dice, ¿qué pasa si tengo una base elevado a un exponente negativo? Primero, primero perdón, debo recordar algo. Eh, todo número y toda variable, por ejemplo, un número 2, yo lo puedo observar a simple vista solo, pero en realidad no lo está. No está solo ese número. Acompañan tres números. Claro, ¿no? lo están acompañando siempre. Tres números. El primero que lo acompaña es un exponente. 1. 1. Pero, 1. profe, ese número uno, ¿por qué no figura, no? ¿Por qué no se, no se pone? Ah, es Porque que dos elevado, elevado a la uno, un momento, por favor, dos elevado a la 1 siempre me va a dar dos. Y como me da el mismo resultado 2, por eso no lo colocan. Pero ese uno siempre está presente. También está otro número, pero en este caso está multiplicando. Esto pasa con todos los números, ¿eh? Y también con las variables. ¿Todos los números están multiplicados por uno, profesor? Sí. Todos, sin excepción. Positivo, negativo, entero, fracción, radical, decimal, todos están multiplicados por uno. Siempre. Profe, por qué no se pone? Bueno, como uno por dos sigue siendo dos, ah, por eso no se pone, ¿no? No lo toman en cuenta. Sigue siendo el mismo resultado. Ahora falta uno ya te puse el exponente te puse el producto pero te cuento que también todo número está siendo dividido entre uno todo número y este número es el que ahora para este teorema me interesa todo número está dividido entre uno todo pero profe por qué no se pone porque dos entre uno te sigue saliendo dos no se afecta en nada amigo. sigue siendo dos ahora que sabemos eso mira el teorema me dice, si tengo una base elevado a un exponente negativo, naturalmente me vas a querer reclamar a mí porque el profesor no te enseñó a trabajar con exponentes negativos, solamente con exponentes positivos. Pero te cuento, de un exponente negativo usted lo puede convertir a un exponente positivo y trabajarlo como ya se ha indicado. Pero Usted debe entender que en matemática toda acción involucra una consecuencia. Es un principio de la física también, ¿no? A toda acción corresponde una reacción, ¿correcto? Mira, si usted quiere convertir a este negativo en positivo, profe, si a él lo paso a positivo, ¿quién tendrá la acción de cambiar, profe? La base. La base va a cambiar. Recuerdas que él está sobre uno siempre. A verdad, no, profe, claro, él está sobre uno. Si tú quieres convertirlo a él en positivo, perfecto, mira, lo vas a cambiar a positivo. Pero recuerda que él va a sufrir las consecuencias. ¿Qué consecuencias, profe? Me da miedo, tranquilo, mira. Lo único que vas a hacer es invertir, cambiar de lugar. Profe, o sea que si este uno está abajo, bueno, ahora tiene que estar arriba. Profe, y el A que estaba arriba. Tiene que cambiar. Ahora va a estar abajo. Okay. Profe, o sea, mire, si tengo un exponente negativo, lo puedo convertir a positivo, claro, pero todo lo de adentro cambia. Si él es A nada más, lo cambias, 1 sobre A. Eso es lo que ha pasado acá. Eso es lo que ha sucedido. Y mira... Regresando acá al ejercicio, nuestro compañero, nuestro compañero perdón, nos pregunta, ¿no? 3 elevado a la menos 1, profe. Ah, mira, por acá lo repasamos, tranquilo. 3 elevado a la menos 1, exponente negativo, mira. ¿Profe, eso se puede convertir a positivo? Claro, pero ¿quién paga las consecuencias? El 3. Él está sobre 1, cámbialo. ¿Cómo sería? 1 sobre 3. Y como está a la 1. Un tercio a la 1 sigue siendo un tercio. Por eso, por eso, por eso acá, mira en esta parte, 3 elevado a la menos 1, lo inviertes a un tercio. 2 a la menos 1, el mismo procedimiento, ¿eh? lo inviertes un medio. ¿De acuerdo? Voy a colocarlo acá arriba, no hay problema, mira. Un tercio a la 1. ¿Y acá sería como? Un medio a la 1. Y acá arriba sería también, ¿no? un medio a la uno y acá sería un cuarto a la uno correcto eso es lo que ha pasado ahí mira es lo que ha sucedido de acuerdo por eso salió un tercio no un medio un medio y un cuarto eso es lo que pasó de acuerdo eso es lo que ha sucedido ahí no sé si de repente está un poquito más claro esa parte o de repente damos algún ejemplo adicional todo está bien ahí, se entendió ya esa, esa parte, ¿por qué hicimos ese cambio? Sí, problema. A ver, nuestro compañero. Profesor, profesor. gracias. Sí, sí, profesor. sí, perfecto, muy bien, muy bien. Gracias, no, al contrario, usted por la pregunta, por cualquier consulta. La, chicos, eh, no hay que tener miedo a consultar. La pregunta de uno puede ser también la pregunta de otro. ¿De acuerdo? No hay que tener miedo a consultar. De repente le hemos respondido acá a nuestro compañero. Pero al mismo tiempo le hemos respondido a unos, exagerando, ¿no? Por ejemplo, cinco compañeros más, ¿de acuerdo? Hay que pensar también en ello. De repente, un compañero no se anima a preguntar por temor, timidez, etcétera, pero alguien por ahí, ¿no? Puede salvarle, ¿no? Y también hacer la misma pregunta. Justo tenía esa duda, profesor, y mi compañero me ayudó, ¿de acuerdo? No hay que tener miedo a preguntar, chicos. Si te equivocas, no importa. Y hemos dicho bien claro. En la clase te puedes equivocar. Es más, te pido que te equivoques, pero participa. Participando vas a aprender más. Jóvenes, ¿alguna pregunta adicional antes de pasar al siguiente ejercicio? ¿Alguna consulta por ahí? Muy bien, si no hay consultas, gracias. Si no hay consultas, pasamos al siguiente caso. Ah, muy bien. Acá tenemos un ejercicio. Mira, efectúame eso, o sea, resuélvelo, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Muy bien. Antes de comenzar a agarrar nuestro lapicito o lapicero y comenzar a desarrollar todo, tenemos que observar, ¿de acuerdo? Siempre observa. No te animes de frente a operar, observa, ¿de acuerdo? Observa. Profesor, ¿qué pasó? Mire, profe, acá me dicen que a es igual a abro llaves, entre paréntesis tengo 2 raíz de 3. Eso elevado al cuadrado, profe. Muy bien. Y mire, esos están, chicos, acá tengo una duda. Mira, acá tengo un paréntesis y por acá hay un corchete. Entre ellos dos, no hay nada. ¿Qué debo pensar que está sucediendo? Se están multiplicando. Pero, profe, no le han puesto puntito. Ya hablamos de eso. No hace falta que te coloquen ese puntito. De acuerdo, muy bien, se está multiplicando. Pero quiero que prestes mucha atención a lo que se está multiplicando. ¿Por qué, profe? Mira, 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 mira. Corchete, ¿no? Sí, profesor. Ya mira. Una pregunta, muchachos. Todo ese corchete que estoy sombreando ahí de color azulito, ¿a la cuánto está elevado, eh? Pero va a salir uno. Entonces, profesor, toda esta monstruosidad, ¿cuánto sale? Uno. 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 Uno, profesor. Uno, mira, todo eso sale uno, profe. Profe, qué facilito, ¿no? Claro, hasta el momento está facilito. Pero no te olvides que todo, mira, mira la llave y llave. Todo a la cuánto está elevado? A la 18. Cuidado con eso, mira, está elevado. A la 18, ¿de acuerdo? Ahí está. Bien por acá. A ver. A la 18, seguros. Mm. Ya. Acá creo que hay algo, pero bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con el ejercicio, ¿ya? A ver. Acá me dice A es igual entonces. Abro mi llave. Profe, acá sería entonces. 2, raíz de 3. No se olvide, profe, que está el cuadrado. Muy bien, no me voy a olvidar. Profe, ¿y le pongo que está multiplicando por 1 o ya no es necesario, profesor? ¿Qué opinan ustedes? No hace falta, claro que sí. Profe, de mejor de frente cerramos la llave y no se olvide que esa llave está elevado a la cuánto, profesor. 18. A la 18. Bien, a la 18. Ahí está. Profe, entonces mi trabajo está aquí, ¿no? Claro, acá está tu trabajo. ¿Y sabes cómo lo vamos a desarrollar? Como profesor. Con una propiedad. Mira, voy a colocar la propiedad aquí al costadito, ¿ya? Al costadito. Esa propiedad también la hemos visto. Mira. La propiedad o el teorema me dice lo siguiente. Teorema. Teorema, muchachos. Me dice lo siguiente: mira, si yo tengo entre paréntesis una multiplicación elevado a un exponente, ¿qué hemos dicho de ese exponente, profesor? Entra para cada uno, Para cada uno. O sea, ¿cómo sería eso, profesor? A elevado a la N por. B elevado a la N. B elevado a la N. Recuerda que esta propiedad debes aprenderlo de ida y también de vuelta. ¿Correcto? En ambos sentidos, de ida y de vuelta. ¿Está bien? Muy bien. Profe, ¿y eso me va a ayudar a resolver el problemita? Claro, eso te va a ayudar. Pero antes déjame darte otra pequeña observación. También pertenece a los radicales, y te adelanto un poquito, escúchame bien, por favor. Chicos, si usted tiene un radical de esta manera, mira, n, raíz n de a elevado a la m, profe, ¿se puede combinar radical con exponentes? Claro, ya hemos visto que sí. Pero, profe, ¿a dónde quiere llegar? A lo siguiente, mira. Si tú ves, escúchame bien esta parte, por favor. ¿eh? Si tú ves que el índice... Y el exponente, escúchame por favor esta parte, ¿se pueden simplificar? Profe, ¿qué significa eso? O sea, los dos puedes sacarle mitad, mitad. Tercia, tercia. Cuarta, cuarta. O cualquier otro múltiplo, ¿no? Simplificar. Por ejemplo, ¿no? Simplifico N, A ah, me sale X. Simplifico M, me sale Y. Si es que se puede simplificar, ¿eso se convierte en qué, profe? ¿Acá qué me quedó? X. Ah, muy bien. Le pongo índice X. El radicando no cambia, profe, acá le pongo M. No, 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 lo que quedó. ¿Quién quedó? Y, ahí está. Si es que se puede simplificar, lo simplificas, ¿de acuerdo? Ahora, con esa observación hay una consecuencia muy importante y quiero que me escuches bien. Mira, ¿qué pasaría, profesor, si tengo un índice N, un radicando a? Mira, por favor, escúchame acá, escúchame, escúchame. Y justo, profesor, mira, qué casualidad el exponente también es n. Qué casualidad, profe, mire. Muchachos, ¿cómo es el índice y el exponente? ¿Cómo son los dos? Son iguales. Son iguales. Son iguales. iguales. Perfecto. Profe, si son iguales, ¿qué pasa? Le dices chau y chau. ¿Y qué me queda, profesor? Simplemente ah. me queda ah. 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 Profe, no entendí. Tranquilo. Mira, si tienes raíz cúbica de 12 elevado a la 3, justo qué casualidad. Mira, ¿cómo son ellos dos? Iguales. Chao. Chao. ¿Cuánto sale? 12. Do 12. 12, nada más. Profe, si tengo la raíz cúbica de 5 elevado al cuadrado. Profe, acá no hay nada. Como que no hay. Se sobreentiende que está quién. El 2. El 2. ¿Cómo son ellos dos? Son iguales. iguales. Chau, chau. ¿Cuánto te queda? 5. Se acabó. ¿De acuerdo? Esa es la propiedad. Pero ten cuidado. No me vayas a hacer lo siguiente. Ah, mira, por ejemplo. Así. Raíz quinta de 7 elevado a la 15. Ah, el profesor me dijo que ellos dos son iguales. Chau, chau. Profesor, acá sería 7 a la 1 y 7 a la 1 sale 7, profe. Respuesta: ¿eso está bien? Cuidado, ¿eh? eso no se ha dicho. Deben ser Entiendo. completamente iguales, ¿de acuerdo? Solamente vas a tachar, mira, se van a ir cuando sean iguales. Si no son iguales, busca que se simplifiquen o si no se puede simplificar, lo dejas como está. Solamente se van cuando son completamente iguales. Profe, ¿y eso me va a ayudar con los problemas? Sí, vamos a trabajar, mira esta parte de acá. Este exponente 2 va a entrar a multiplicar, perdón, a afecta al 2 y a quién más, profesor? A la raíz. Ah, ¿De acuerdo? Voy a poner un, un ejemplo con lo que estaba diciendo de simplificar con números. Ah. De simplificar, correcto. Lo voy a colocar así. 7 elevado a la 20, por ejemplo. ¿De acuerdo? A la 20. Mira, acá tengo 5 y acá tengo 20. ¿Puedo simplificar eso? Sí, profesor. No quinta 1. Quinta, quinta de 20. 4. 4. Profesor, acá me quedaría raíz. Acá hay que tener bastante cuidado. Mucho, mucho cuidado. ¿Por qué, profesor? En el índice, en el índice, acá chicos, en el índice, no puede ir jamás cero o de repente el 1. ¿De acuerdo? No pueden ir ni cero ni uno. Los radicales, los índices, comienzan, escúchame bien, de 2 en adelante. O sea, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, los números que tú quieras. Pero no puede ser 0 ni tampoco 1. ¿De acuerdo? Por definición. Profe, acá me está quedando 1. ¿Vas a colocar ese 1 ahí a pesar de lo que te estoy diciendo? No. No, profesor. Profe, si acá en el índice, simplificando, me queda 1, ¿hace falta que le coloque raíz, profesor? No. Si te queda 1, ya no le pones la raíz. ¿De acuerdo? No le pones la raíz. Profe, ¿a quién pongo? Al 7. Profe, y la raíz ya no le pones. ¿Por qué? Porque simplificando te quedó 1 y no puede haber raíz de índice 1. Automáticamente se elimina. Profe, y el exponente me quedó 4. Al ah, exponente sí lo dejas. ¿De acuerdo? Al exponente sí lo dejas. Profe, y ¿qué pasaría si tengo índice 12 de 3 elevado a la 21, por ejemplo? ¿Podré simplificarlo, profesor? Vamos a ver. 12 y 21. Tercia, profesor. Tercia, ya. Tercia de 12. 4. 4. Tercia de 21. 7. 7. Siete. 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 ¿Cómo me quedaría eso, profe? ¿Le pongo raíz o no le pongo raíz? ¿Qué te quedó en el índice? 4. Ah, sí le pongo. Vale. Sí, le pongo. Uh -huh. Profe, ¿y el exponente cuánto es? 7. Bien. Ahí está, mira. Ya lo he simplificado. Recuerda ahora, recuerda ahora, no te compliques, ¿sabes? que ese 7 puede estar afuera o puede estar adentro. No te vayas a olvidar ese detalle, ¿ya? Puede estar afuera o puede estar adentro. No hay ningún problema. Yo lo voy a dejar ahí afuera. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Ahí están los ejemplos para el caso de la simplificación. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué? Borramos uh -huh. esta parte. Y vamos a regresar por acá con los ejercicios. ¿De acuerdo? Mira por acá, observa. Habíamos indicado este 2, entra para él y entra para él. ¿Cómo sería, profesor? Sería, mira, de la siguiente forma: 2 elevado a la 2 por raíz cuadrada de 3. ¿Elevado a la cuánto? A la 2 también. A la 2. Claro, ¿no? Cierro por acá mi llave. Y no te olvides que la llave tiene un exponente. ¿Cuánto vale ese exponente? 18. Bien, 18. Atención, continuamos, continuamos. ¿eh? La expresión A, entonces, ¿cómo sería, profe? Acá puedes resolver, mira, ¿cuánto vale 2 a la 2? Cuatro. 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 Pero acá pasa algo curioso. Mire, profe. Cómo son ellos dos? Iguales. Iguales. ¿Qué, iguales? Se, ¿Qué iguales? se hacía? ¿Qué se hacía? ¿Te acuerdas? Te chao. No, okay, me chao. Me ¿Cuánto me te queda? Pero tres, tres. Pero tres. Solamente tres. Cuidado las llaves, las llaves. agarrano no, profe, las llaves. ¿Elevaba la cuánto? Dieciocho. Dieciocho. Acá va a haber un detalle con este problema. Mira, sigo elevando. ¿Cuánto me sale cuatro por tres? 12. 12. 12. 12. ¿Elevado a la cuánto, profesor? A la, 18. la ¿Qué opinan? ¿12 elevado a la 18 será un número pequeño o un número grande? Un número grande, profesor. Va a ser un número grande, ¿verdad? Y mira, en este ejercicio no estamos encontrando, mira, la respuesta. ¿De acuerdo? No estamos encontrando la respuesta. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. A cada una de estas respuestas yo le voy a agregar, mira, escúchame, exponente 18. Para que tengamos respuesta, mira. Si yo le agrego mira el exponente 18, ¿cuál será tu solución? B. La B. La B. La B ¿no? Claro, no, la B. eso sale 12 elevado a la 18. Como es un número grande, no te van a pedir que lo calcules. Déjalo así como está. Naturalmente se puede seguir desarrollando, ¿no? Pero vamos a demorar considerablemente. Nos va a tomar bastante tiempo calcular toda esa cantidad. Repito, se puede hacer, se puede calcular, pero vamos a demorar. ¿De acuerdo? Lo recomendable es dejarlo ahí nada más. Y como bien usted indica, la respuesta sería la alternativa B. Esa sería, mira, mi solución. ¿De acuerdo, muchachos? Ahí queda, mira. Ahí queda. Bien claro ahí está perfecto muy bien joven mira como conociendo las propiedades no algunos casitos por ahí podemos resolverlo ¿no? no hay ningún problema ahí con esa parte muy bien chicos muy bien ahora eh, no nos va a alcanzar el tiempo para terminar todos los ejercicios no se preocupe Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a resolver los que faltan y todo, como ya, como ya quedamos la clase pasada, ¿no? yo lo voy a resolver todo, todo desarrolladito, se los voy a hacer llegar. Voy a mandarle a nuestro coordinador y él se los va a hacer llegar para que tengan todo resuelto. Revísenlo, por favor. Voy a colocarlo ahí paso a paso, así como estamos haciendo paso a paso. ¿De acuerdo? Esto de acá se parece bastante al anterior. Acá también, eso lo voy a mandar ahí resuelto, con propiedad, con propiedad. Me interesa ejercicios de este tipo. Mira, vamos a ver casos juntos, casos que te vas a encontrar. ¿De acuerdo? Acá también hay una pequeña preocupación. Estar... Dígame, hola. Estar... ¿Qué estamos haciendo con las eso pero son problemas pequeños. En ¿Eh? mes podemos hacer problemas más grandes, el lunes ya comenzamos con un nuevo tema de erradicación. ¿Ya? Por eso acá estoy. Profesor, buscando... Adelante, dígame, adelante, adelante. Profesor, este el coordinador nos va a hacer llegar este lo que usted ha resuelto del grupo? Sí, esto que esto que estamos haciendo ahora yo lo voy a desarrollar todito. Todos los que faltan lo vamos a desarrollar así, lo voy a dejar indicado paso por paso, ¿no? Y esa solución, ese desarrollo, ese solucionario, se los vamos a hacer llegar. Yo le mando al coordinador y eso los va a mandar por el grupo para que ustedes lo descarguen y lo puedan revisar. ¿Se ¿Sí ven? Se los van a hacer llegar. Ahí está. Eh, ¿Perdón? ¿Dónde lo va a mandar, profesor? A su grupo, al grupo de WhatsApp. Tienen un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí, maestro. Muy bien. A ese grupo se los van a mandar. Muy bien, chicos, acá vamos a recordar una propiedad. Una propiedad que seguramente usted todavía se acuerda. Miren, acá al costadito, siempre vamos a recordar la propiedad. ¿ya? El teorema, mejor dicho, es un teorema. Acá, estoy, un teorema. ¿Cuál es el teorema, profesor? Lo, lo hemos visto en la clase anterior. ¿a? Dice, si yo tengo a elevado a la m por a elevado a la n. Profe, mire, multiplicación de bases iguales. Sale la misma base. ¿Y qué debo hacer con los exponentes? ¿Te acuerdas? ¿Los tengo que sumar? Vale, tengo que sumar. Profe, un ejemplito ya. X elevado a la 5 por X elevado a la 3. Profe, ¿cómo son las bases? Iguales. ¿Se están multiplicando o no? Se están multiplicando, mira sale la misma base. ¿Y qué vas a hacer con los exponentes? ¿Cuánto sale? Ocho. Ocho. ¿Eso es todo, profesor? Eso es todo lo que te dice la propiedad. Pero recuerda que esta propiedad o este teorema lo debes saber tanto de ida, siempre lo voy a decir, ¿a? y de regreso. En los dos sentidos lo debes aprender. Profesor, quiere decir que si yo veo una base con exponentes que se están sumando, ¿de dónde viene esa suma de exponentes, profesor? Ah, mira, ¿de dónde viene? De una multiplicación de bases iguales. Ah, mira, esta misma base la copias dos veces. A ah, él aparece primero, le pongo su exponente. Él aparece luego, le pongo su exponente. Me estoy retrocediendo, mira. Estoy retrocediendo. Profesor, mire acá. ¿No le parece curioso, profe, que acá tenga x más 2? Mira, base 3, x más 2. Muchachos, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Avanzar o retroceder? Retroceder. ¿Retroceder? Tenemos que retroceder. ¿De dónde viene 3 elevado a la x más 2? ¿De dónde viene? Yo pongo el primero, ¿a? ¿eh? 3 elevado a la 3 x. 3 al x con... más 3 al cuadrado. Más 3 al cuadrado. Por 3 elevado, no. 3 elevado al cuadrado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿no? 3, ahí está, mira. Ahí está, ¿de acuerdo? 6. Producto de bases iguales, mira, sale la misma base. ¿Y qué hago con los exponentes? Se suman. X más 2, ahí está, X más 2. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. Es igualito. Es más. más ¿no? Profesor, ahora acá cómo sería. A ver, fíjate eso. 3x más 3. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? 3x más 3. 3x más 3? Por, por, ¿Así? Por 3. Por, 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 3. por 3. por 3. Por 3. Así. ¿Pero estás seguro que así? 3x, mira, así me a mí. 3 elevado a la x, 3. A la, L, la L, por x por 3, 3 elevado x. a la 1. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. 3 elevado a la x no es lo mismo que 3x. Ya, cuidado. No es lo mismo. 3 elevado a la x, ¿por cuánto me dijeron? Por. por 3. 3. 3 elevado a la 1. 3 elevado a la 1. ¿no? Muy bien, cuidado con eso, ¿ya? Más el mismo. Acá voy a hacer algo, no puedo hacer nada. Queda igual, ¿no? <coughs> queda igualito. Mira. Muy bien, queda igualito, ¿de acuerdo? Ahí está. Muchachos, acá, quiero que observes todo lo que está ocurriendo acá. Mira, quiero que observes. ¿ah? Este 3 a la x está multiplicado por 3 a la 2. Este 3 a la X está multiplicado por 3 a la 1. Una pregunta, chicos. ¿Este 3 a la X por quién está multiplicado? ¿O por nadie? Piensa bien tu respuesta. Por uno. Por uno. Por uno. Muy por bien. Uno. Recuerda que todo número siempre está multiplicado ¿Por quién? Por uno. No te olvides. ¿eh? Muchachos, observen bien todo. Ya, profe. Observo este grupo. Este grupo y este grupo. Observa, ¿se repite algo o no se repite algo? Sí. 3 elevado a la x. Muy bien. Cuando se repite sí. algo, yo puedo hacer lo siguiente. Profe, como acá tengo 3 a la x, 3 a la x, 3 a la x, yo puedo sacar ese 3 a la x. Lo saco. Eso se llama factorizar. Ese proceso de sacar al que se repite se le llama factorizar. Lo vamos a hacer, no se preocupen, en su momento lo vamos a hacer. Mira, a todos ellos le quito el que se repite. Profe, mire por acá, observe este conjunto, ya, lo estoy viendo. ¿eh? Profe, si usted le quita 3 a la x, a ver, quítele, profe, ya, yo le quito. Si le quitamos el 3 a la x, muchachos, ¿quién me queda? ¿Cuánto me queda? Es el cuadrado. ¿no? 3 elevado, cuadrado ¿no? Ah, mira, bien. 3 Ajá. elevado al cuadrado. Ajá. Profe, sigue más, sigue más, perfecto. Profe, mire acá. Recuerda que le estamos quitando 3 a la x. ¿Quién me queda, profe? 3, 3, 3 elevado a la 1. 1. Ah, mira, atención, ¿ah? ¿eh? 3 elevado a la 1. Profe, el último. Le estoy más quitando 1. 3 a la x. ¿Cuánto me queda? Más 1 1. Más 1. Más 1. Ahí está. Profe, ahora, ¿qué hacemos, ¿ah? ¿eh? Ahora vas a resolver. Profe, pero yo no conozco cuánto vale 3 a la X. Y ya te hablé muchas veces de eso. Si no conoces cuánto vale X, o sea, no vas a saber cuánto vale eso, ¿qué vas a hacer? ¿Lo borramos o lo copias así como está? ¿Lo dejas igualito? ¿Qué hago? Lo copio. Copio así como está. Lo dejamos igual. Muy bien. Lo copiamos, ¿sí? Si no lo conoces, déjalo como está. Y eso te lo vengo diciendo desde clases atrás. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. Más. ¿Cuánto es 3 a la 1? 3. 3. Más 1. Dime, ¿cuánto sale esa suma que está en ese paréntesis? 13. 13. 13. O sea, A sería igual a 3 elevado a la X multiplicado por cuánto? Multiplicado por cuánto por 3. 3. Profe, pero el 13 está atrás. ¿Qué pasaría si yo lo copio adelante? Como se está multiplicando, no pasa nada. El orden de los factores no altera el producto. No te olvides de eso, ¿ah? ¿eh? Profe, ¿cuál sería mi respuesta? A ver, ¿quién se da cuenta qué ha pasado por acá? Respuesta tenemos, ¿ah? ¿eh? Pero ha pasado lo mismo que me han dictado acá. Me han dicho por ahí 3x y era 3 a la x. ¿Cuál será la respuesta? Corrigiendo. ¿Cuál será la respuesta? B. La B. La B. Acá sucedió lo mismo, amigo. Pero, pero el paréntesis está en 13, no está en trece. x Vuelvo a repetir. Ellos dos se están multiplicando, ¿verdad? Acá le puedo colocar también paréntesis. O de repente no. Yo puedo colocarle así: mira, 13 por 3 a la x. No hay ningún problema. Lo único que quiero dar a entender es que se profesor, está multiplicando. Dime, dime. Profesor, pero ahí el 3 no está elevado a la x y no está multiplicado por x. Claro, justamente por eso, ¿no? Esa fue la corrección que mencionamos, ¿no? Elevado a la x. ¿De acuerdo? Seguramente ahí a la hora de digitar no lo colocaron bien o se movió de repente y se cayó el x, ¿no? Tiene que estar arriba. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta, mira, para este caso. Bien chicos, yo voy a terminar los demás ejercicios, revísenlos por favor, y la siguiente clase comenzamos con radicación, ¿de acuerdo? Cuídense bastante jovencitos, estén atentos a cualquier situación, por favor, cuídense un montón. Nos vemos en la siguiente clase chicos, cuídense mucho, hasta luego. Bueno. La próxima, porque son, porque son. Cuídense muy chicos, cuídense mucho. Muy cuídense. Muy